that to me again. It's really I just wanted to ask you. Why? This is it's a valid question. It was a, you tell me what the fuck. No. You're not made of that. You are not made of that. Breaking me. Like a boy. Seguro que recordaban esas imágenes de enero en el Capitolio de Washington. El matón que amenazaba a nuestro colega Mike Scott con partirlo en dos y tirarlo por el balcón es el representante de Staten Island en el Congreso de Estados Unidos. El distrito del republicano Michael Grimm es el número 11 y abarca todo Staten Island y una pequeña parte del sur de Brooklyn. Un ex concejal que hasta hace poco representaba áreas de esa parte de Brooklyn ya ha lanzado su candidatura a desbancarle. Es el demócrata Dominic Recchia. Y hoy con nosotros, otro demócrata que también quiere retar al congresista Grimm. El año pasado se presentó sin éxito como candidato a la alcaldía. Ahora Eric Salgado está contemplando saltar a Washington. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan Manuel, por tenerme aquí otra vez. El señor Salgado es pastor de la Iglesia Jóvenes Cristianos en Staten Island. Señor Salgado, ¿por qué quiere usted saltar ahora al Congreso? Fíjate, aprendimos mucho de la pasada campaña hacia la alcaldía de la Ciudad de Nueva York. Creo que en gran parte pudimos cambiar parte de la política de Nueva York cuando propusimos la identificación municipal, que era uno de los temas que a nosotros nos preocupaba porque a nivel de ciudad se podía hacer algo por los indocumentados, mientras a nivel estatal pues se ha tratado muchas veces y no se ha logrado, como lo que pasó en esta semana con el Dream Act. Y cuando nosotros terminamos la campaña hacia la alcaldía en Bensonhurst, que es donde tengo la congregación, en Staten Island, donde he residido, mucha gente nos pedía que nos lanzáramos para correr en esta candidatura, ya que aquí podemos ayudar mucho más convirtiéndonos en el voto número 218 en el Congreso, que pueda firmar la reforma migratoria y pueda hacer mucha ayuda para la gente de Staten Island, con lo cual hemos estado trabajando desde Sandy fuertemente. Un proyecto muy ambicioso porque usted sabe que la mayoría en el Congreso, en la Cámara de Representantes de Washington, según dicen las encuestas en este momento, va a seguir estando en manos del Partido Republicano. Pero ¿cuándo va a tomar usted la decisión final de postularse o no? Tengo entendido que ahora mismo está estudiando la posibilidad de postularse. Sí, nosotros ya comenzamos a recoger firmas. Tengo un gran grupo de personas en Staten Island y en Brooklyn recogiendo firmas. Y para mí es un orgullo poder por lo menos pelear por una de las 17 sillas que se necesitan para aprobar la reforma migratoria. Ojalá que sean las 17 que se tomen por el Partido Demócrata, pero el tener yo la oportunidad en la ciudad de Nueva York de conquistar el único escaño que está dominado por los republicanos sería para mí decisivo para esta reforma. Porque muchos piensan que usted no es un candidato del todo serio, que lo único que quiere a lo mejor es elevar su perfil. ¿Publicidad gratuita que le daría una campaña como esta? Gratuita, no creo que gratuita. Levantamos más de $450,000 en la pasada campaña hacia la alcaldía de la Ciudad de Nueva York. Y a diferencia de los demás candidatos, fui el candidato que más levanté entre los hispanos. Y yo creo que no se trata de levantar mi perfil, se trata de política seria. Tú sabes que cuando nosotros comenzamos a hablar de la identificación municipal, Christine Quinn me atacó en el primer encuentro que tuvimos, pero el alcalde aprendió y adoptó y endosó nuestra medida. Y son problemas reales, pero cuando hablamos de política estamos hablando de servir personas. Y la única manera que tú puedes servir las personas es cuando tú sientes el dolor de las personas. Y muchas veces los políticos se envuelven en su propia arena y en su propio nivel y se olvidan de que en verdad estamos sirviendo a las personas. Yo he servido a las personas de Brooklyn, de Staten Island, por 25 años, y el decir que no soy un candidato serio, pues creo que eso no sería lo serio, porque sí hemos mostrado que podemos levantar dinero y podemos también recibir muchos votos. Una identificación municipal de la que usted hablaba, que el alcalde Bill de Blasio quiere implementar a finales de este año. Correcto. Que ya tuvo su anuncio. El congresista Grimm es republicano moderado. Usted es demócrata conservador. ¿Cuál es la diferencia en ideologías? Bueno, en sí nosotros estamos representando la parte derecha del Partido Demócrata y en Staten Island eso es muy importante porque a diferencia de los cuatro otros boroughs de la ciudad de Nueva York, en Staten Island la gente son más conservadora. Yo soy demócrata 100%, mi voto es demócrata, pero sin embargo en muchos aspectos como en la educación, yo creo en la educación privada, yo creo que el dinero de la educación no es para el Departamento de Educación, sino para los niños.
creo en los charter school, que en eso diferenciamos de otros. Y en Staten Island hay muchas parroquias que han tenido que cerrar porque no reciben ningún tipo de ayuda del gobierno. Y esas son las clases de cosas que nosotros hacemos la diferencia, en que somos demócratas, pero Staten Island no va a aceptar a un representante que sea un ultraliberal para representarlos a ellos cuando son un condado básicamente conservador. Además de la reforma migratoria que a usted le gustaría aprobar en Washington, ¿cuáles son las otras prioridades para ese Distrito 11? Transportación, nosotros queremos empujar para buscar fondos federales para extender el tren R a través del Verazano y conectarlo con el Staten Island Railroad. Así nosotros vamos a poder quitar el problema que tienen los newyorkinos que viven en Staten Island, que es la transportación. Va a haber más trabajo porque ya no van a concentrarse ellos en buscar trabajo solamente en Staten Island o en Manhattan a través del ferry, sino que a través del tren pueden cruzar para Brooklyn como cualquier otro neoyorquino comprando la tarjeta, y eso traería más de 500,000 neoyorquinos que pudieran usar también el sistema del subway. Especialmente ahora mismo el sistema del subway está siendo subsidiado por los 400 millones de surplus que tenemos del Verazano, y es patético que básicamente la gente de Staten Island están pagando por el sistema de subway y que a la misma vez no participen de ello. Evitar otra super tormenta Sandy. Nosotros sabemos y conocemos que en todas las islas del Caribe hay edificios en las costas para pues, salvaguardar las islas, y de igual manera pues tenemos que crear a largo plazo un sistema que pueda evitar otra super tormenta Sandy, ayudar a la gente que todavía no han podido cobrar los seguros completamente y todavía están luchando por recuperarse de Sandy. Salud, necesitamos más hospitales en Staten Island, y sobre todo transportación para conectar realmente a Staten Island con el resto de la ciudad y que la gente del resto de la ciudad pueda ir a Staten Island a pasear y a disfrutar de lo hermoso que es la isla. Señor Eric Salgado, cuando tenga la decisión tomada de postularse o de tener esas firmas y presentarlas, le esperamos de vuelta aquí en Pura Política. Claro que sí, esperamos que todos los hispanos nos unamos y que salgamos a votar en las primarias del 24 de junio y que me ayuden a hacer la diferencia aquí en esta ciudad y en esta nación. 24 de junio, que es ya mismo, casi. Ya mismito, a vuelta de la esquina. Las primarias congresionales. Muchas gracias por habernos acompañado, Eric Salgado. Gracias a usted. Vamos a una pausa comercial y a la vuelta análisis de la actualidad política colombiana con el nuevo embajador en Washington, Luis Carlos Villegas. No se retire, esto es Pura Política. NewYorkOneNoticias.com. Con solo un clic accede a 24 horas de información. La actualidad minuto a minuto. Tiempo, deportes, tráfico, todo lo que sucede en tu barrio, en tu ciudad y más allá. Porque Nueva York nunca duerme y nosotros tampoco. 24 horas de noticias para que tú elijas cuándo, cómo y dónde. Déjate querer en NewYorkOneNoticias.com. Solo en Time Warner Cable.